nos pasamos hasta el estado de Jalisco, donde justamente afuera del Estadio Jalisco te encuentras tú, Martín Patiño, donde los aficionados se han encargado de dejar algunas veladoras en honor a aquellas personas que se encuentran gravemente lesionadas. ¿Cómo estás, Martín? Te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, nos saludamos con mucho gusto. Y sí, precisamente nos encontramos al ingreso, a uno de los tantos ingresos que tiene este estadio, conocido como Monumental de Jalisco. Como bien lo comentas, pues bueno, sí hay varias personas que se están organizando, vienen aparte de a solidarizarse con algunas oraciones y veladoras, tal y como estamos viendo en las imágenes de nuestro compañero Francisco Lea. Bueno, también son personas que también se han organizado y pues están haciendo algún tipo de colecta para, en este caso, pues las personas que resultaron lesionadas, apoyar a sus familiares de manera económica, lo mucho o poco que ellos vayan recabando, pues bueno, sirve mucho de ayuda. Y precisamente nos encontramos con la esposa de uno de los lesionados, de estas personas que incluso pues ya le dio la vuelta al mundo. Esas imágenes, uno de los que se ve que están severamente golpeando en los videos que corrieron por ahí en redes sociales. Y pues bueno, ella nos platica acerca del estado de salud de su esposo y qué es lo que está aconteciendo precisamente en Querétaro, debido a que, pues bueno, allá se encuentran también los padres de este joven de 28 años de edad. Buenas tardes, que nos platique qué es lo que le dicen, su estado de salud, el tipo de apoyo que han recibido. Buenas tardes, pues nos comentan que poco a poco ha sido su avance, ha ido evolucionando poco a poco, ha sido lento, muy duro para los familiares, porque pues tanto no puedo estar yo allá. Los que se encuentran allá pues son algunos familiares que me están apoyando en darme la información del cómo se encuentra. Pues ya recibí noticias de que ha ido mejorando poco a poco y pues nos han estado apoyando en atención, en los recursos, en todo lo que se ha necesitado hasta ahorita. Hemos contado con apoyo por medio de los hospitales de Querétaro, pero sí requerimos de más apoyo para que al terminar esto, hasta que él esté de pie, no continúa esto. Él merece, y todos los demás, que todavía hay mucha gente que está afectada, que no se sabe y se desconoce de su paradero, que por favor ayudemos y apoyemos, tanto económica como en oraciones, porque la verdad fueron muchas las familias afectadas, y pues eran familia que no fueron ni en plan de guerra ni en nada, simplemente fueron a ver un partido como todas las demás personas. Ya vimos que pues esto fue parejo y desgraciadamente les tocó a algunos de ellos, entonces pues necesitan de nuestro apoyo, y les doy gracias a todas las personas que se han estado comunicando conmigo para apoyarme, especialmente aquí a nuestro amigo El Reno, que es el que se ha encargado de darnos apoyo, estar al pendiente de la situación. Han estado en contacto conmigo para poder saber sobre el estado de real, porque en realidad se corren muchas imágenes y mucha información falsa, que pues también les pedimos respeto, que primero se corroboren la información antes de estar lucrando con nuestra información. Gracias. Bueno, pues es parte del testimonio que tienen de una de las personas afectadas, en este caso de uno de los lesionados, es la esposa de uno de ellos, quien pues bueno, ya está recibiendo más noticias, ha estado de manera acertada, ese tipo de información, se encuentra ya consciente. Nos decía que ya había despertado después del que el pasado sábado pues recibiera parte de esta golpiza. Eso es lo que ocurre mientras tanto aquí desde el estado de Jalisco. Exigen, Martín, información, también por supuesto agilidad, y que simplemente les digan la verdad, la situación actual de sus familiares y por supuesto el apoyo que tanto lo necesitan. Agradecemos su reporte. Buenas tardes. Así es, principalmente eso, más información y que haya más claridad en torno a su caso. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.